Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, señores, bienvenidos una vez más a La Noche Abierta. Lo primero es recomendarles que acudan al Teatro Español en Madrid, donde se ha estrenado hace 3 días una obra escrita y dirigida por Chicho Ibáñez Serrador, nuestro invitado de esta noche, que ganó el premio Lope de Vega del año 2000 y cuyo título es El Águila y la Niebla. Les recomiendo a los que les guste el buen teatro que acudan. De eso hablaremos hoy también. Y hoy, en vez de una carta abierta, es una apertura o un resumen, llámenlo ustedes como les parezca, de esta serie de programas que termina en la noche de hoy. Hoy, señores, termina la 5ª temporada de La Noche Abierta. Ya conocen mis opiniones y cómo veo las cosas, para bien o para mal. Por poner un solo ejemplo, mínimo, insignificante, Carmina Ordóñez, no tengo nada contra ella, y sí contra los que trafican con su rollo, cobró hace poco 16 millones de pesetas por media hora de charloteo en un programa de noche. 16 millones por 30 minutos. Eso es el presupuesto de 3 programas completos de La Noche Abierta en cuanto a su producción artística. 3 programas contra 30 minutos. Una muestra, un botón más de cierto panorama, no general, pero demasiado ampliado, con honrosas y escasas excepciones. Cotilleo en muchos casos elevado a la máxima potencia, voyeurismo, fenómenos hipertrofiados para mercadear con ellos y algunas cosas de buen pasar junto a éxitos excelentes como el que compite con nosotros a esta hora en esta casa, en La 1, Cuéntame cómo pasó, una serie excepcional. Aquí ya saben que no practicamos más que 2 cosas, confort y escuchar, nada más y nada menos. Si la temporada próxima seguimos, quizás sí, pues lo haremos de la misma forma, combinando quizá este trabajo con algo en la otra cadena de este ente de carácter más artístico. Este modo de hacer, de preguntar sin agobiar al personaje, no gusta a algunos críticos, como por ejemplo a Javier Lorenzo, del Mundo. Creo que en realidad no le gusto yo, pues porque no, lo cual es perfectamente lícito, me da satisfacción y me honra. Javier Lorenzo era guionista de un infame y bochornoso programa llamado La Máquina de la Verdad, una bazofia a la que me negué 5 veces a acudir. Lorenzo y otros de igual extracción e interés hablan hoy de dignidad y absuelven y condenan. Y yo me río perillando. Este es un humilde espacio minoritario de La 2 que no pretende más que charlar con personas un rato. No hay grandes presupuestos, ni productoras, ni intereses interpuestos, ni nada que permita a críticos o colegas enzarzarse en ciertos y determinados negocios. Y no tenemos otra garantía de continuidad, señores espectadores, que la dignidad y el prestigio de quienes nos ven y quienes quieren venir y sentarse a hablar conmigo o a cantar para ustedes. Ustedes, señores espectadores, nos eligen en el número que sea, cada jueves, en medio de cierta tormenta y no poco barullo. Y ustedes son realmente lo que nos importa. Gracias por eso. Y por eso esta temporada hemos compartido algunos momentos que no se pagan. Que no se pagan y que no se pueden comprar. Porque, como decía el poeta, solamente el necio confunde el valor con el precio. Esta noche, en compañía de uno de los mayores y mejores talentos del cine, el teatro y la televisión, el gran Narciso Ibáñez Serrador, que ya está entrando, recordaremos, hablando con él y de él y de su obra, momentos que hemos tenido esta temporada como estos. El Titanic no se podía hundir, se hunde. ¿Cómo es posible que el Titanic se hunda? ¿Cómo es posible que se atente contra Manhattan? ¿Cómo es posible que se caigan esas 2 torres? ¿Cómo es posible que se caiga todo el capitalismo ahí enfrente? ¿Cómo es posible que eso se haga después de tantas revoluciones que ha habido en el mundo y sin embargo estos señores han sabido cómo hacerlo? Todo eso te crea una cierta inseguridad. Miras hacia adelante y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Yo creo que todo lo que es de verdad es bueno. Si no es de verdad, aunque sea mayoritario, no quiere decir... Lo mayoritario no es lo normal, es mayoritario, es habitual, pero no es lo normal. Lo normal sería que uno se fidelizara consigo misma y fuera por la vida con honestidad y con la perseverancia necesaria para seguir siendo honesta, ¿no? Una de las preocupaciones de cualquier juez, y la mía en particular, es el temor a equivocarte. Y cuando te equivocas, el daño que has podido hacer, aunque no haya una responsabilidad penal o una responsabilidad de otro tipo, pero sí la propia. Soy una persona que pretendo llegar al momento de mi muerte siendo distinto, habiendo utilizado la vida para crecer, para ensancharme, para ser más extenso y más intenso. Si tratáramos de amar de verdad y de comprender y de ayudar a las personas que tenemos más cerca, que
casi siempre suelen ser las personas de nuestra propia familia, el mundo iría mucho mejor. El que resiste, gana. Yo creo que sin utopía yo no podría vivir. Es decir, ya sé que es posiblemente una ingenuidad, ¿no? Pero, pues eso, viva la utopía, ¿no? O sea, la imaginación al poder, todo eso, ¿no? Yo soy del 68, o sea, digo, de esa generación, de la generación que pensó realmente que hacer el amor y no la guerra era lo que había que hacer. El espectador que está ahí ahora mismo tiene un rayos X en la cabeza, en los ojos, y sabe que detrás del que le está hablando hay marketing, hay vacío, hay espíritu, hay alma o no hay nada. Yo creo que lo detecta de alguna manera. Porque en el fondo la gente no me conoce del todo, pero doy una imagen mucho más triste de lo que realmente soy. La timidez me vence en los momentos en los que estoy frente a una cámara, aunque esté con un amigo como tú. Ya no quiero trabajar pensando en el resultado, condicionando el proceso maravilloso del trabajo al resultado, ¿no? Quiero disfrutar. Y yo creo que eso ya es una cierta seguridad, ¿no? Soy una persona muy normal. Yo voy de Paco por la calle y daré valor solamente cuando estoy en el escenario. Me gusta divertirme en mi trabajo. Entonces puedo tener un pronto y decir, pero ¿cómo no lo ve? ¿Cómo no lo ve como lo veo yo? Y me paro, cuento hasta 10 y miro lo que se ha hecho hasta ahora. Tienes razón y tengo que confiar. Sigue habiendo mucho machismo en todo. Aunque los hombres parezcan un poco ovejitas y digan, ahora las mujeres están todas liberadas, pero yo creo que los que siguen mandando, el poder sigue siendo de los hombres. ¿En el trabajo se nota mucho? En el trabajo sí, se nota, porque una mujer tiene que trabajar el triple y si además es guapa o es carina, pues todavía más, porque si no dicen, a esta le dan todo porque estará con el jefe, o estará con este o con el otro. Yo creo que está en la esencia del ser humano, por eso estamos aquí, somos el mayor depredador, y somos la fiera más feroz de toda la creación, ¿no? Porque hemos sobrevivido a base de vanidad y de ego y de intento de superación. Sería fantástico saber lo que uno quiere, pero el guión de la vida no está escrito, ¿no? Y lo vamos escribiendo día a día. Entonces, bueno, si no sabes lo que quieres, si no sabes a dónde quieres ir, yo creo que siempre se sabe a dónde no quieres ir, o qué es lo que no quieres hacer, o con quién no quieres trabajar. Mientras que mis compañeros y compañeras decían que querían ser azafatas, pilotos, bomberos y esas cosas, yo decía que quería ser actriz y me decían, pero ¿y eso cómo? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se hace? Y yo decía, pues mira, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero estoy segura de que lo voy a hacer. Yo decía que los valores de la prudencia, de la discreción y de la perseverancia eran tres valores fundamentales, probablemente en la vida en general y desde luego en la vida política. Y bueno, hay que ser prudentes y hay que ser discretos. Yo creo que las dotes humanísticas de Fidel y las dotes revolucionarias de Fidel son solamente de él y que a partir de ahí ha sido un hombre extraordinario, uno de los grandes hombres que he conocido en este siglo. Creo que equivocarse es buenísimo, porque de la equivocación es de lo que más aprendes, ¿no? Y no tengo... Todo el mundo respeta el equivocarse, ojalá no pudiésemos equivocarnos, pero no tengo ningún miedo a equivocarme y creo que es bueno, ¿no?, el aprender de ello. El bolero es una de las máximas expresiones en cuanto a género musical relacionado con el sentimiento y sobre todo relacionado con el amor. El amor es un sentimiento universal. No tiene que ver ni con razas, ni con edades, ni con sexos, con absolutamente nada. Estos son algunos de los personajes, de las personas, me gusta más, con las que hemos tenido la suerte de compartir esta temporada, esta mesa. Veremos más, y entre ellos veremos a quien nos va a acompañar esta noche y hacer el recorrido completo y hablar de él. Chicho Ibáñez Serrador es probablemente uno de los talentos menos discutidos, y yo diría que menos discutibles, aunque luego él nos contará lo contrario, en el mundo de la creatividad, del esfuerzo, del talento, del mérito, del conocimiento, de la comunicación con el público. Y dice que está mucho más orgulloso de su vida que de su obra. Esta es la imagen pública del hombre con el que vamos a compartir el resto del programa y el resto de los recuerdos de esta temporada de La Noche Abierta. Chicho Ibáñez Serrador, su imagen pública. Es muy difícil hacer pensar desde la televisión. Bastante es con culturizar sin que te des cuenta.
palabras para La Noche Abierta. Y las palabras son de terror mío, interior, no de una historia para no dormir. Para mí va a ser un programa para no dormir, explico por qué. Aunque os parezca perfectamente una mentira gorda, yo soy muy tímido. Y además ante una cámara, esta no, porque es más pequeña. Ante las cámaras, yo me cohibo, tartamudeo, no sé hablar. Hay que ver el valor que tiene Pedro de llevarme a su programa y además decirme que casi todo el programa se va a basar en mí. Ojalá no sea algo negativo para La Noche Abierta, programa que siempre, y no es por hacer la pelota, que siempre veo. Esto es todo. Aunque podríamos decir más cosas, señores, con nosotros la televisión, Chicho Ibáñez Serrador, y el teatro, y el cine. Los sitios donde suena el piano suavemente. Me pertrecho, yo juré no volver a fumar nunca ante las cámaras porque eso incita a fumar. Pero es que el puro me tranquiliza y hoy no estoy nada tranquilo. Te lo advierto, Lorena, Lorena es mi mujer, que me dijo, estate tranquilo, no te preocupes, lo podrás hacer. Estate tranquilo, no te preocupes, lo podrás hacer. No hagas tonterías. No tomes pastillas. Esto se llama tranquimacín. Y espero que me dé la serenidad suficiente para hablar con Pedro. Es que no os lo vais a creer. Yo hablo muy bien. Tengo eso que se llama carisma. Puedo coger al público. Sí he escrito antes lo que tengo que decir. Si me lo aprendo de memoria o me lo ponen ahí para que yo lo lea. Ahora sí, nunca. Verán como yo tengo razón y verán como Pedro se ha equivocado en esta maravillosa magnificencia de querer hacer que este programa lo cierre yo. Va por ti, tranquilacín. Y yo que me había apostado a mí mismo que no tendría que preguntarle nada y empezaría a hablar él, pues ya he ganado la apuesta. Ah, no, 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 sobre todo una cosa maravillosa que te voy a contar de tu maravilloso equipo. Pedro lo prepara todo muy bien. Es un gran profesional desde hace años y años. Entonces, me han dado a elegir el hotel. He elegido un hotel. Me han tratado con mimo, otra cosa no podía ser. Me han mandado un Mercedes al hotel para traerme aquí. En el Mercedes una señorita absolutamente encantadora y un chofer. Un chofer locuaz, un chofer elegante, un chofer ya de una edad madura, un chofer que se llama Luis, un chofer que habla francés, un chofer que es masón. Lo dejé un poco así, dice, ¿usted cómo sabe que soy masón? Y digo, ah, uno es muy listo, porque llevaba en un sello de oro el compás y la regla, y me empezó a hablar de su vida, es un chofer magnífico. Y como Pedro prepara muy bien todo, me contó que fue chofer de funerarias durante mucho tiempo. Y eso es cierto, es cierto. Sí, a este personaje que tienes delante. Sabía que en eso siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Y además me contó, a mí siempre me hace gracia pensar en un coche fúnebre que se le pincha una rueda. Y digo, yo nunca lo he visto. Y dice, yo sí, desgraciadamente. Me contó las veces que se había pinchado la rueda de un coche funerario. Y después de esto me callo y charlemos. No, no sé, yo estoy encantado. A mí me gusta mucho escuchar. Solamente les voy a dar a ustedes unos brevísimos apuntes del perfil de Ibáñez Serrador, que naturalmente es incompleto. Pero para que luego la charla ya no haya que regresar a las raíces ni a los datos. Nació un poco por casualidad en Montevideo, Uruguay. Sus padres estaban de gira. Es hijo de Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador. Toda su infancia transcurrió entre cajas y trenes.
Dicen que fue un niño triste. De pequeño sufrió una enfermedad que le impedía cualquier ejercicio violento. Esa realidad lo volvió un lector compulsivo. A los 11 años, muchos profesores le ponían un cero en redacción porque no podían creer que aquello lo hubiera escrito él. A los 15 años escribió su versión del Zoo de Cristal de Tennessee Williams. 2 años después se embarcó en un carguero turco hacia El Cairo, donde contaba chistes en francés en un cabaret. Por eso se ha dado cuenta de las cosas que le pasan al chófer y tal. Ha sido un diletante digno de una canción de Joaquín Sabina, contrabandista entre Tánger y Algeciras, corresponsal de guerra en Medio Oriente, electricista, maquinista y muchos etcéteras. Tiene 2 hijos, Alejandro y Pepa, adora viajar y perderse, conoce casi todo el mundo, ha convivido en una congregación de lamas, conoció a Margarita Xirgu y a Juan Ramón Jiménez, también a Anthony Hopkins y a Steven Spielberg, a quien le pidió casi perdón por un premio que le habían dado a él, pero que él consideraba que merecía más Spielberg. Busca la paz interior, tiene casi todos los premios que se pueden dar en las profesiones múltiples que practica y practicará, y dice, si pudiera pagar para volver a vivir de nuevo la vida, robaría. ¿De verdad? Sí, señor, es verdad. Y además esto que acaba, lo estábamos comentando con Pedro, hay una cosa encantadora, otra más de ese programa, que es que hay estudiantes de periodismo. Y yo le comentaba, ¿no te ha pasado? Me dice, sí, me ha pasado. Esa señorita que viene y se sienta, que ha solicitado una entrevista y te dice, bueno, usted además del 1, 2, 3, ¿qué ha hecho? Entonces te dan ganas de decir, pues mire, marcharme en este momento, porque por lo menos tire usted una hemeroteca y sepa que uno ha hecho algo más. En 67, que voy a cumplir dentro de nada, hemos hecho algo más. Como don Pedro. ¿Te sientes mayor? En absoluto, eso es una desgracia. Nada, 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 me siento mucho más joven y mucho más tranquilo, Pedro, que a los 22, 23 años, cuando yo empecé a tener éxito, y mucho éxito, y a ganar dinero, mucho dinero, y entonces yo me creía que era alguien importante. Y hoy me doy cuenta que en aquel momento yo era un perfecto imbécil. O sea que el Chicho de los 66 riñe retroactivamente al de los 23, pero qué tonto eras, ¿no? Qué tonto, ¿eh? ¿Cómo se puede uno envanecer de lo que hace? Uno aprende de lo que hace, y una de las cosas que haces, dices, yo no sé nada. No, sí, se aprende casi siempre de los errores. Pues en aquella época yo estaba debajo de una nube y veía una escalera de 10 peldaños. Y yo estaba en el peldaño 10. Hoy ya he llegado. Luego fui aprendiendo más, fui trabajando más. Me metí en esa nube. Salí de la nube por encima. ¿Y qué vi? Vi que estaba en una escalera interminable. Que yo había recorrido 12 peldaños. Pero los que faltaban eran todos. Y eso da una gran humildad, el conocerse, el saber hasta dónde puede uno llegar y hasta dónde no puede uno llegar, que es quizá más importante. ¿Tú has sacado ¿Cuánto el tema? Estoy hablando? Tú has sacado el tema de la escalera. Eso es un mérito tuyo. No, das no, tranquilidad no, no, y dejas no. hablar. Por favor, no me lisonjee, caballero. No tengo por qué lisonjearle, señor. Lo de la escalera me recuerda a algo que dijo aquí Salomé, que no estaba previsto, que decía... Mi padre me advirtió, cuando estés ascendiendo en la escalera del éxito, no hagas enemigos, porque cuando tengas que bajarte los encontrarás a todos en los escalones. ¿Tú has tenido que bajar algunos escalones y te has encontrado con enemigos de esa escalera que fatuamente dices que subiste cuando eras muy jovencito? No. Yo puedo vanagloriarme de 2 cosas. Una, que carezco por completo, totalmente, vamos, como si me hubiera tomado 1 litro de aceite de ricino como purgante, de no tener, carecer, ser pobre, mendigo de envidias. No envidio. No envidio ni el poder, no envidio el dinero, no envidio la mujer del pro, no envidio nada. Procuro admirar. Y eso es un poco un caminillo, un sendero de felicidad. Eso por un lado. Y luego... Sí, hay gente que indudablemente me debe envidiar, pero enemigos, creo que no. ¿Tú comprendes que te envidian? Sí, porque la envidia, tú lo sabes mejor que yo y no vamos a filosofar sobre la envidia, es un cromosoma que creo que está en todos los españoles. ¿No crees que la envidia es el reconocimiento del propio fracaso? Sin duda.
Porque claro, en la admiración se aprende, pero en la envidia se pone una pared para no ver. Ah, sí, sí, por supuesto. Así es, sí, señor. Señor Ibáñez Herrador, el otro día estuve con gran gozo y con gran ilusión y además con gran gratificación intelectual viendo esa obra de teatro que ha estrenado usted de la mano del director empresario Gustavo Pérez Puig en el Teatro Español, al que saludamos desde aquí, obra que les recomiendo a ustedes y de la que hablaremos en otro trozo de la entrevista. Me encanta, porque si no voy a parecer a don Francisco Umbral. No quiero. Yo vine aquí a hablar de mi libro. No, él ha venido para que yo hable de su libro. Sí, sí. Por lo tanto, y además la ha visto, o sea que hable él. En funciones de 8 de la tarde en el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana, en Madrid. En el Teatro Español, reitero, es el Teatro Español y la obra se llama El Águila y la Niebla. No sé si lo he dicho, es el Teatro Español y El Águila y la Niebla. Ustedes van a descubrir, los que no sepan ya, que este caballero que está con nosotros ha escrito una brillante e inquietante obra de teatro donde fundamentalmente se quiere contar qué. Donde fundamentalmente se quiere contar que hoy en día, lo dice el personaje, el mundo es de las masas, que es muy difícil destacar, que porque te temen o porque te envidian, hay muchos pies que tratan de pisarte la cabeza, y que llegar a ser algo es cada día más difícil. Fíjate una cosa, yo le decía a Gustavo, van a tomar la comedia como un panfleto político de izquierdas, por estar en contra de la globalización, o de derechas, por apoyar una dictadura militar, como no la va a apoyar si uno de los personajes, el personaje, se basa en la reencarnación de uno de los genios militares de la historia. Entonces, lógicamente, ese señor solamente podía pensar de una manera. Pero yo creo que la obra, sobre todo, tiene una virtud, que es que no aburre. ¿Tú te aburriste? No, yo no. No solamente no me aburrí, sino que deseé en muchos ratos estar formando parte de ella, en el escenario. Por lo bien escrita que está, por lo bien movida que está toda la intendencia actoral, lumínica, sonora, etcétera, etcétera, y porque tenía muchas ganas de ver un texto inteligente. Hay muchos más en el Teatro Español, no crean ustedes que en los teatros españoles hay solamente vodeviles, pero da gusto que... Tú me decías, y con esto voy a cerrar esta parte de la conversación, que continuará con imágenes de la obra. Tú me decías, Pedro, ¿tú crees que van a venir a verme? Porque claro, yo... A vernos, mejor dicho. Porque yo no soy Molière. Se puede ir a ver un Molière o se puede ir a ver un Brecht, y he visto a Brecht, pero claro, dice, a un pobre diablo como yo que estoy vivo. ¿Piensas como Jardiel Poncela que hay que morirse para que te elogien? Sin duda. Sí. Para que te elogien, sinceramente, no. Yo voy a decir una cosa que no va a sonar pedante, que es que a lo largo de mi vida siempre he sido un crítico de todo lo que he hecho. Terrible, terrible. Si yo tuviera que escribir las críticas de lo que he hecho en teatro, en cine, en televisión, parecerían escritas por mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque nadie mejor que yo sabe los defectos que tiene, nadie mejor que yo tiene más ganas de volver a hacer esto o lo otro. Es un perfeccionismo absolutamente enfermizo. ¿También tú descubres tus trucos? ¿También te das cuenta del truco que estás urdiendo cuando lo urdes, si es que lo urdes? No, pero una cosa bien hecha nunca es un truco. Un truco es cuando se te ve el truco. El prestidigitador maravilloso es aquel que no le descubres el truco. ¿Y eres un prestidigitador o no eres truquita? No, trato de ser como ese hombre increíble que lo deberías traer a tu programa, que comenzó su carrera en esto nuestro siendo uno de los cicutas. Uh-huh. Juan Tamariz, que es un ser humano excepcional, con un horizonte enorme. Sí, uno de nuestros artistas más internacionales, un hombre que vive para su trabajo y que es imposible descubrirle nada, y yo lo he intentado. No, lo que creo es, tengo una especie de religión cuyo primer mandamiento es no aburrir, entretener. Lo que te decía de mi autocrítica, nunca estoy contento de algo de lo que he hecho. En este caso sí. No sé si irá bien o si irá mal.
Pero digo, qué bien está. Mira, cómo... se lo decía a Gustavo y me decía, tú eres idiota. Digo, no, perdona, Gustavo, es que me gusta esta obra. Dice, hombre, claro. Digo, sí, no, no tan claro. Es que yo tengo todas las cosas que he hecho en vídeo y las que he hecho en teatro las tengo en vídeo y no las veo jamás porque me llevo unos disgustos espantosos. Y sigo diciendo, insisto, en que estoy hablando demasiado. Quizás sea la pastilla, me tendré que tomar más. Me has quitado el final de este trecho del programa, donde antes de ir a publicidad, como vamos a ir, yo iba a terminar con un guiño a ti diciendo, y no hablaba. Hasta luego. Continuamos en directo en San Cugat, Barcelona, en la 2 y en el canal internacional de Radio Televisión Española, y envío un mensaje desde aquí a tu mujer. Estate tranquila porque habla hasta en los intermedios. Y a, o sea, mi hijo, que seguro que está viendo el programa. Pues a tu hijo también. Tu padre habla hasta en los intermedios. Por cierto, que ibas a un colegio cerca de mi casa, creo. Sí, pero no tuvo nada que ver con aquella... Con el incendio. Con el incendio del seto que separaba tu casa del colegio de mi hijo. Chicho, hay una cosa que hablábamos el otro día en una comida en Madrid que me gustaría que la contaras y que la cuentes tú. Tu relación con tu madre fue una relación muy especial y ocurrió algo después de que tu madre nos dejara. A mí me gustaría que me lo contaras como me lo contaste a mí, porque lo he recordado desde hace 4 o 5 días en que estuvimos comiendo en Madrid. Bueno, espero no resultar demasiado sensiblero. Mi madre fue... Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Y mi madre tuvo que hacer de madre y de padre al mismo tiempo. Nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, seca, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ello. Fue una mujer absolutamente inteligente, tremendamente culta. Cuando dejaba de hacer teatro, pues mandaba unas cartas a las universidades para ganarse la vida dando conferencias. O escribiendo como corresponsal de ABC, del diario La Nación de Buenos Aires, del Excelsior de México. Era una mujer admirada y solicitada intelectualmente, pues, por Pío Baroja, por don Jacinto Benavente, por todos los grandes intelectos de aquella época. Era muy amiga, vivíamos en la misma calle Infantas de Jardiel Poncela, a quien tanto admira y de quien tanto sabe Gustavo Pérez Puig. Bueno, pues aquella mujer, en teatro, hizo que yo le ayudase como ayudante. En teatro hay una especie de ceremonia que se ha perdido. Y es que en el escenario debe estar la mesa, donde está el apuntador, a la izquierda una silla, donde debe estar el regidor, y a la derecha otra, donde está la dirección. En esa silla nadie se puede sentar. Nadie. Tiene que haber un gran respeto. Como haga la temperatura que haya, aunque estés muerto de frío, no puedes ensayar con abrigo, en fin, una serie de cosas, ni con gafas negras. Entonces, mi madre me decía, oye, Irene, estoy un poco cansado, este último acto, pásalo tú, di lo que sea, siéntate aquí, siéntate aquí. No, pero mamá, esa silla... No, siéntate, siéntate. Y me fue sentando. Al mismo tiempo me decía, oye, léete esta obra, que va a ser la que empecemos a ensayar, a ver qué te parece. No me la leía. Y hijo, como estas traducciones son tan malas, ¿a ti que se te daba bien eso de escribir, por qué no tratas de arreglarlas? Yo me convertí en el arreglador oficial de todos los diálogos, de los traductores, traductor, traditor, del largo repertorio de mi madre. Y un día, siendo yo muy joven, me dijo, bueno, esta obra, arréglatela porque es muy bonita, es de un señor
que va a venir, me he carteado con él, y va a venir a Barcelona, aquí a una pequeña torre que teníamos en Vallvidrera. Yo leo el nombre ese y digo, qué señor más raro. Se llamaba Tennessee Williams. Estuvo aquí viviendo en casa. Un pelirrojo lleno de vida y lleno de poesía. Entonces dirigí por primera vez el Zoo de Cristal. Ella me dijo, te has sentado ya tantas veces ahí que venga, ya que te gusta esta obra y ya que tienes aquí al autor, pues pregúntale cosas y tira para adelante. Y así ella me hizo director, así ella me hizo autor, porque lógicamente después de reescribir tantos diálogos, el hacer diálogos me había dado con mucha facilidad. Pero era un gran ser humano, insisto, no una sobreprotección, no. Cuando me fui a Egipto, que lo acaba de decir Pedro, recuerdo que yo era una persona terriblemente tímida, introvertida y tartamuda. Y entonces no le había dicho nada, llevaba $40, me había sacado mi pasaje de camarero de segunda en el barco Iskenderum y fui, la desperté y le digo, mamá, ¿qué? Que no te lo he sabido decir porque me daba no sé qué, que te enfades, me voy mañana al Cairo. Entonces mi madre se despertó. ¿Qué te parece, mamá? Dice, muy bien, es lo que debes hacer. Así dejas de hacer tantas estupideces como balbucear o no atreverte a dirigirte a una chica. Y no me dices más. Dice, sí, ten cuidado al cruzar la calle. Me lo dijo porque yo soy muy despistado. Hace pocos meses. Nosotros tenemos una pequeña habitación en casa donde hay un televisor. Fui a buscar no sé qué a la nevera. Volví a donde está el televisor. Esto, mi mujer que estará viendo esto ya sabe de qué va. Y volví con una col en la mano. Y me dice, ¿qué llevas ahí? Digo, anda, una col. O sea, yo no me había dado cuenta que al abrir la nevera había cogido la col, me había servido con la otra mano un vaso de agua y me fui con la col. Bueno, entonces mi madre, cuando en plena belleza, en plena potencia intelectual y física, con 51 años, le había salido un pequeño lunar en un muslo. Estábamos haciendo probado en castidad en el Teatro Lara de Madrid. Y me dijo, nene, siempre me llamaba nene, fíjate qué feo esto. Voy a tener que estar en bañador y no me gusta. Me lo voy a quitar. Digo, bueno, he ido a un dermatólogo, creo que eso no es nada. Digo, bueno, me voy contigo. Fuimos al dermatólogo, fue nada. Poner un poquito de anestesia, se lo quitaron. Y 5 días después me llamó el dermatólogo diciéndome, mire, Ibáñez, su madre tiene un cáncer de los más agresivos. Vivíamos en el mismo edificio, ella en un apartamento y yo en otro, porque ella siempre fue muy independiente y hacía todo lo posible porque yo aprendiese a ser tan independiente como ella. Entonces, para no llamar la atención, para no hacerla sospechar de nada, yo con la angustia de sabiendo lo que tenía, pues la iba a ver y decía, hola mamá, hola hijo, que me voy al cine. Ah, bien, ya empezó a sentirse mal, se quedaba en la cama, yo la veía nada, le daba un beso en la frente, me vuelvo a mamá que me esperan unos amigos. Mentira, yo me iba a mi apartamento a sufrir, porque esa mujer estaba un piso nada más de distancia y tenía lo que tenía. Después de morir, 3 días después, se quedó en la operación, o sea, no tuvo gran sufrimiento, no tuvo dolores. Se quedó en la operación y por debajo de la puerta me pusieron una carta. Yo la abrí y era una carta de mi madre, que empezaba diciendo, nene, siempre te he dicho que soy mejor actriz que tú. Tú me has estado haciendo la pamema de venir un ratito y estoy segura de que tú estás en la 515, que es tu apartamento. Yo sé que me voy a morir. Entonces me daba una larguísima serie de consejos para la vida. Me decía, ¿te acuerdas de aquel sitio donde yo en Granada
iba a escribir en el cementerio de San José. Oye, si puedes, si no te molesta mucho, a mí me gustaría descansar allí. Y terminaba diciendo, suerte en la vida, hijo. Mamá. Pues eso es lo que tú has querido que cuente. Yo vengo aquí sin ningún tabique ni prevención. Ya me los he quitado y cuento esto que parece muy íntimo. Pero que es el perfil de un ser que yo lamento hoy en día mucho que no haya conocido a sus nietos. Este silencio deliberado y respetuoso y emocionado corresponde a la narración y al recuerdo que Chicho ha hecho, pues, de la persona a la que más se quiere en la vida, a los padres. Pero la familia de Chicho, y vamos a ir pronto variando un poquito la conversación para ir cambiando de emociones y de paisaje la charla, la familia de Chicho ya conoció aquello que algunas veces ustedes me han oído comentar aquí, que en España, hasta bastante avanzado el siglo pasado, no se podía enterrar a los cómicos, a los actores, en sagrado. Y aquí en Barcelona, Esteban Serrador tiene una placa en una tapia exterior al cementerio, ¿no? Sí, porque no pudo ser enterrado en sagrado, ¿no? Exactamente, pone Esteban Serrador cómic, porque está entre un masón y un judío, porque los actores no les permitían ser enterrados en sagrado. Yo tengo a gala venir de esa estirpe y ser un cómico más. Como tú, que eres sobre todo un gran actor. ¿O no? Espero interpretar pronto su siguiente película, ¿Quién puede matar a una niña? Porque lo del niño ya lo hiciste. Y quiero que ustedes ahora sean testigos, señores espectadores de La 2, de un trocito, de esa obra que ha estrenado Narciso Ibáñez Serrador en el Teatro Español de Madrid, en la Plaza Santa Ana, todos los días a las 8 de la tarde, menos los lunes. Se está fresquito, se está estupendamente bien. Donde alguien, permeabilizado por la fuerza que tiene la personalidad, pasa un alma de un cuerpo a otro en otra época y se convierte, y es realmente quien nadie se imagina, y en un momento de la obra, como si fuera un, no diré un spot, porque es una palabra, bueno, la usamos, un anuncio, en un momento de la obra, que no les diré cuál es, para que ustedes la vean entera, les dice a un militar y al presidente de un alto tribunal esto. El actor, los actores son Luis Merlo, Paco Piquer y Ramiro Oliveros. Este es el trocito. El único camino está en conseguir que el pueblo esté con nosotros. El pueblo es el país y sin él nada podemos hacer. ¿Tú no crees, hijo, que tengo razón? Yo creo que el pueblo es un niño que suele embobarse con el carisma de un líder más que con una idea. Un niño que aún no sabe razonar. Y a los niños, a veces por su propio bien, hay que pegarles. Bueno, pero ¿cómo se le pega a un pueblo? Y usted, mi general, me lo pregunta. Con fusiles. Señor Ibáñez Serrador, ante todo quiero aclarar que esto es lo que piensa el personaje que está dentro de este señor. Que no es el señor Ibáñez Serrador, que ha escrito otros 20 personajes en la obra que dicen otras cosas contrapuestas. Pero esto no, claro. Esta obra pues podría interpretarse como muy de extrema derecha. Fíjate lo que está diciendo, que es una barbaridad. Luego agrega que si se hubiera disparado contra la muchedumbre que se agolpaba frente al Louvre, no hubiera habido revolución francesa. Pero también lucha contra la globalización, que es quizás hoy en día lo más izquierda que puede haber. En una palabra, este hombre no está hablando a través de mí, está hablando a través del personaje que hay dentro de él, que es diferente. Que no hace falta que le digamos al público qué personaje es, ¿o sí? No, mejor no. Porque es de misterio. Claro, es de un... claro. Por eso he preferido poner algo que estuviera aparentemente descontextualizado para que ustedes vayan al Teatro Español y lo contextualicen. Lo que sí quiero dejar aquí bien claro es que yo cobro el Teatro Español por esta entrevista. Que él cobra del Teatro Español. Yo he visto pactar esta entrevista, ha costado muchísimo dinero. Gustavo ha tenido que vender, yo qué sé, la cantidad de cosas. No, lo que quiero dejar bien claro es que la interpretación de todos los actores, pero sobre todo la de Luis Merlo, es algo genial. Y la palabra genial, que hoy se emplea demasiado, pero así lo es tremenda. Yo creo que es lo mejor de su carrera y a mí me encanta ser escalón
de alguien o ser trampolín de alguien. Lo he sido mucho y ojalá lo vuelva a ser. Felicidades, Luis, y a los demás también. Tomemos, sin embargo, una idea de esa charla que teníamos antes para aplicarla al público en general, sí, sí, no al pueblo, ahí se dice. Dice el personaje que no decimos quién es porque lo descubrían ustedes yendo al Teatro Español en la Plaza Santa Ana en Madrid. Fresquito, se está fresquito. Ahora ya he subido un poco el contrato que firmé con Operación Triunfo del Teatro para esta noche. Se dice ahí que el pueblo es como un niño y hay análisis muy serios y muy sesudos que dicen que el público que ve la televisión y el público en general no tiene más de 13 años. ¿Coincide usted con eso? Plenamente. ¿Sí? Sí, cuando escribo, cuando pienso... 13 años mentales. 13 años. 13 años mentales. O sea, señores del público, ustedes, según el average estudiado por no sé quién, porque no voy a hablar de estadísticos ahora, tienen en el coco 13 años. Así que se les puede engañar como a niños de 13 años. Corríjame si me equivoco, maestro. Tiene usted toda la razón. Pero no es solamente por cultura o por falta de cultura, por exceso de cultura, porque no existe la cultura, sino porque no se le presta mucha... La gran diferencia entre el cine y el teatro es que estás sentado en una butaca y no te levantas. Y lo tienes que ver, lo tienes que oír y lo tienes que comprender. La edad va bajando desde el momento en que te levantas y haces pis. O que dicen, oye Manolo, ¿mañana qué hacemos? ¿Llevamos a los niños al colegio? ¿El qué? Que si llevamos a los niños al colegio. Entonces, el entendimiento, al no poder seguir el hilo de la narración, de lo que se dice o de lo que se expone, baja, baja. Y sobre todo vamos a hacer... Venga, 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 que la tele nos divierta. Es peligroso. Es algo muy peligroso. Pedro me asombró en esa comida que tuvimos citándome una frase de un programa queridísimo por mí y seguro, ninguno de los que estáis aquí, de los jóvenes, ni hablar, pero los que ya tienen más de 40 años, ninguno lo va a recordar. ¿Qué es lo que se decía allí? Se ordenaba a través de un telencéfalo, de una antenita de televisión que todos tenían clavados en el cráneo. Pues al estilo del mundo feliz de Huxley y de otras muchas cosas que se han escrito, pero esto se llamaba NN23, había una voz persistente, penetrante, seductora y aparentemente bonancible, que ahí está la maldad, que le decía a toda la población de un modo continuo, no piense, no hable, diviértase, no piense... No hable, diviértase. No piense, no hable, diviértase. Resumen. Dejen de nuestras manos los temas importantes y ustedes vayan, compren, meen, caguen, vuelvan, que lo importante lo manejaremos nosotros. ¿Más o menos? Exacto. Y eso era NN23. ¿Está ocurriendo ahora algo parecido a no piense, no hable, diviértase? ¿En la televisión? ¿En la sociedad? Es que... Para suerte o por desgracia, la televisión ya es la sociedad. Como estamos contando por grandes números, la televisión ya es la sociedad. Tú has hablado, sé que la palabra te molesta, de la telebasura. No, no me molesta, la leo. Mm. Me molesta lo que es o lo que significa, si es. Y has dicho, no te falta razón, que eso depende de aquellos que hacen la parrilla. Yo creo que con que 5 personas que manejan los canales se pusieran de acuerdo en suprimir determinados perfiles, no habría. En mi casa no se fusilarían niños si yo no lo permitiera. No sería responsabilidad del jardinero, sería mía. Pero bueno, yo estoy loco. No, yo su turno. Y yo también, yo estoy como una cabra. Lo que sí creo es que si hay una televisión, no me gusta el término de telebasura, si, hablábamos, y en eso estábamos totalmente de acuerdo, en que antes, las tres patitas que sostenían la televisión debían ser el informar, entretener y formar. Hoy la televisión informa, mira el matiz, informa, entretiene, desecuestra y deforma. Entonces, ¿quién ve esos programas, qué podemos llamar, deformantes, más que telebasura, que suena muy feo? Pues el público, es el público el que los busca. Y al público le estamos dando, o le están dando, no lo que el público necesitaría para encontrar un canal mayor de comprensión, de cultura, de sensibilización,
de arte, no, sino le estamos deformando. Yo creo que en España jamás se han dicho tantos tacos en la calle como ahora que se dicen esa enorme cantidad de tacos por televisión. Lo he notado en los niños, a quien yo les pregunto y voy a los colegios. Mucho. Sí, es tan natural. Si por la tele dicen tacos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? En esta obra de teatro tuya, y no vamos a cambiar de tema, se dice, Gustavo, estos son 5.000 euros más. No, Alejandro, Alejandro, que es mi hijo. Ah, bueno, Alejandro. Y es el que ha diseñado el programa. Seguimos hablando de la televisión antes de ir a que cante Carmen París, porque hay música y regalos en cuanto a emociones que ustedes no vieron o quizá no pudieron ver. En esta obra se dice, al final, se dice, cuando hay niebla, las águilas no vuelan. Señor Águila, ¿por qué no vuela usted en la televisión ahora? Porque hay niebla. ¿Quién es el que mete la niebla en la televisión? Yo ya me mojé antes, ¿eh? Sí. Pues aquellos que hacen las parrillas, la moda. Y lo que yo me pregunto con angustia es, si yo tuviera que tomar esa decisión, si yo tuviera en mis manos un canal comercial, ¿qué haría? Y te tengo que contestar, no lo sé. Porque sé que si hiciera la televisión que yo creo que se debe hacer, llevaría a ese canal económicamente a la ruina, espiritualmente a la gloria. Incluso sabiendo, como sabes tanto del medio, ¿no podrías hacer que ese canal fuera rentable, que al final es la gran palabra, la única palabra, haciendo unas cosas con un talento determinado, pero con un presupuesto por debajo de los muchos que se manejan? Yo creo que está llegando el momento, porque este adocenamiento del público es pasajero. Yo creo en la gente, creo en la masa, creo en los telespectadores. Y sobre todo, creo, porque si no me haría ateo televisivamente hablando, creo que falta muy poco para que digan, hombre, ya está bien. Me interesa ese programa que dice cosas entretenidas, porque sin entretener el mensaje no llega jamás. Hay que entretener, pero hay que entretener haciendo pensar, no demasiado para que no sea pesado. Hay que entretener convenciendo de que usted que me está viendo es muy inteligente y que usted eso poquito que sabe sobre el impresionismo francés, porque le suena a usted Toulouse-Lautrec, o le suena a Gauguin, o le suena... Bueno, eso que le suena, le voy a explicar lo que es. Triqui. Yo creo que por ahí sería un buen camino. Es decir, el anzuelo hacia arriba en vez de hacia abajo. Exactamente. ¿Cómo lo interpreto, señor Ibáñez Herrador? ¿Cuándo me escribe una obra, por ¿Cuándo favor? Nos casamos? Yo ya me quiero divorciar, porque ha dicho usted que no venía a hablar. Y madre mía. La pastilla funciona, ¿eh? Funciona. Gracias, Lorena. Has visto, te equivocaste. Me he tomado la pastilla. Ha llegado el momento de hacer un pequeño alto y un cambio de rumbo con Chicho, que va a seguir aquí todo el tiempo, después de la publicidad más y hablando de otras cosas. Y quiero preguntar a los estudiantes de comunicación del futuro, últimos de esta temporada, la que viene, puede que estemos aquí, no lo sé. Mireia Vilalta, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo titularías hasta ahora la charla con Chicho Ibáñez Herrador? La noche abre sus puertas al maestro. Pero eso lo he dicho yo, eso no lo ha dicho él, ¿eh? No. ¿Ah, sí? ¿Lo ha dicho él? No ha dicho ninguno de los dos. ¿Ya te vas al semblante? No, es un titular Ah, que... bueno, pues nos quedamos con él también. Qué bonito titular. La noche abre las puertas al maestro. Ahora voy a ver la puerta cómo está. Xavier Saperas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De lo charlado hasta ahora, ¿qué destacarías? La vida es una escalera interminable, nunca puedes creer que has llegado a la cima. Gracias y bienvenido. Guiomar Pau, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu aportación? A lo largo de mi vida he sido un crítico en todo lo que he hecho. Nadie mejor que yo sabe mis defectos. Don Chicho, le hablé de una estupenda cantante que lleva mucho tiempo en el... No, es otra, es que no, hoy tenemos varias, ¿eh? Sí, no, es que me río porque yo no hablo con acento sudamericano, pero usted que tiene una facilidad tremenda para la imitación, me acabas de decir, le hablé de una estupenda cantante. Sí. ¿Y viste? Porque ya casi me puse a cantar. Igual que tú has dicho antes, informa. Sí. ¿Qué significaba el ma? Que... ¿Es el preludio de mal? Informa. O ya de forma sin formar. Redondo y perfecto y completo.
Bueno, pues hete aquí con nosotros, antes de que repasemos también cosas ocurridas en la noche abierta esta temporada, a Carmen París. Ha estado en el programa que compartimos con Rafael, que ayer debutó en Madrid, por cierto, con mucho éxito. Ha estado en el programa que compartimos con Alfonso Guerra y casualmente está en los monográficos. Carmen París ha venido a cantarnos de Pa' mi genio, una vez más, esa cosa que ella se ha inventado, entre la jota, el blues, el jazz, la música árabe. Buenas noches, Carmen. Hola, muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos tú lo tuyo, porque yo de lo tuyo sé menos que de lo mío. Por lo tanto, bienvenida, te aplaudimos y te escuchamos. Muchas gracias. Tienes además un grupo espléndido con alguien del que quieres hablar, así que el micrófono es tuyo, te escuchamos. Sí, bueno, esta noche cuento con una colaboración especial del maestro del violín, Ara Malikian, que al igual que yo, acaba de sacar su disco, Manantial, y bueno, es para mí un honor y un lujo que toque esta noche con nosotros la canción que da título a mi disco, Pa' mi genio, que es una canción inspirada en la jota de Argel. El día que estuvo con Alfonso Guerra, le dijo Alfonso Guerra, dice, a mí me gustaba mucho Audrey Hepburn. Me decía mi amigo, ¿pero cómo te gusta el saco de huesos? Y dije, pues para saco de huesos, aquí está. No le molesta nada. Y hoy cuando ha venido al ensayo, digo, ¿has engordado 20 gramos? Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero me lo ha notado. No es nada porque tengo su disco y es una maravilla. Carmen París, en directo, todos en directo. Ella, sus compañeros, todos sonando en directo esta noche, en la noche abierta. Pa' mi genio. Halela,
Gracias, Carmen. Me parece una maravilla. Enhorabuena y nos felicitamos por haberte conocido en esta temporada. Y esperamos verte la próxima si nosotros seguimos aquí. Eso es. Yo espero no verte. No que estés tan lejos que no te podamos traer. Muchas gracias. O que no te puedan traer ni pagar. Muchísimas gracias. Buenas, muchas gracias. Esta noche, señores, además de Carmen París, además de este obsequio musical en directo, como procuramos que todo ocurra aquí, habrá más sorpresas musicales. Recordaremos algo que ocurrió hace dos semanas cuando José Carreras y Pasión Vega cantaron de una forma excepcional Alfonsina y el mar, y habrá la canción dedicada a Ibáñez Serrador, y habrá ahora este recuerdo a otras cosas y personas que se sentaron en esta mesa y que hablaron bastante menos que Chicho Ibáñez Serrador. Bastante menos, bastante menos. Vamos a recordar cosas de esta temporada. A la gente joven le gusta la música muy fuerte, no sé por qué. Yo creo que la música debe sonar bonita y que suene bien, pero sin molestar, digo yo. Yo creo que tenemos todos una conciencia, no sé por qué, cristiana. Me dicen, tú tienes una conciencia cristiana que te hace, pues a veces, que las cosas me pesen demasiado. Yo creo que la gente no puede vivir sin el bolero. Yo creo que la gente, los romances que hay en el mundo se deben al bolero. Soy de las personas que piensa que nadie es más que nadie en el mundo, ¿no? Yo creo que todos somos maravillosos, ¿no? Yo es que para empezar en ese trabajo estoy porque creo que a mí me gusta la gente. O sea, cuando te gusta la gente, te gusta compartir las cosas con las personas, yo creo que todo te sale bien, ¿no? Y te sientes a gusto contigo mismo. Bueno, pues pienso que todo lo que he hecho, aunque haya sido negativo a veces, me ha enseñado y ha sido positivo. Porque he aprendido, he dicho, bueno, pues a partir de ahora al menos en eso no voy a volver a caer. Aunque da igual porque vuelves a caer una y otra vez. Pero no me arrepiento de nada. De hecho, el futuro no lo tenemos todavía. O sea, la memoria sí es nuestra, es muy nuestra y al mismo tiempo compartida. O sea, cuando se muere alguien siempre piensas que se lleva un poco de la memoria contigo porque será una persona que no te recordará, ¿no? Los consejos nuevos que nos da la gente nueva, que hemos conocido a raíz de este mundo, ¿no? Pues la verdad es que no hacemos caso de ninguno. Pero de los consejos de los nuestros, sí. Afortunadamente vas consiguiendo las cosas, pero sobre todo por la tenacidad y por la constancia y por la disciplina que tú misma te marcas, ¿no? Para cumplir objetivos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti como mujer que te gustaría que dejara de suceder? Pues eso, que me gustas tú. Esto es una canción del Me importas tú y tú y nada más que tú. En mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mi relación de vecindad, en mi relación de comercios, de salir con amigos de un restaurante, de ir a un restaurante, me siento siempre muy gratificado, me encuentro bien, satisfecho y percibo afecto y no implícito, expreso en muchas ocasiones. Los celos llevados a la obsesión son enfermizos y es lo peor que puede haber en una relación de amistad, de pareja. ¿De profesión incluso? Incluso. Creo que son malos, realmente. Pero uno tampoco se puede relajar. Tiene que estar ahí con los ojos abiertos. Yo creo que me siento un ciudadano del mundo. Por supuesto que soy gitano, español, pero después de casi 21 años viajando por el mundo, llega un momento que me creo un vagamundo, ¿no? Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz, estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. El miedo es terrible. Esto también es lo contrario del humor, ¿no? El miedo es terrible. El miedo hay que vencerlo con humor, ¿no? Porque en definitiva no se le puede tener miedo al miedo, ¿no? La gente se ríe de las ruindades propias, pero vistas en otro, no en sí mismo. Eso es una pequeña falta, ¿no?, que yo veo que hacía alusión antes Eloy.
Yo creo que en España hay mucho sentido del ridículo. Y como apago el contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones. Las canciones de amor. Gracias a ellos por haber venido. Ustedes, si no han salido ya corriendo al Teatro Español a comprar entradas para mañana, función 8 de la tarde, espero que estén ahí a la vuelta de la publicidad, porque ya saben que esto no es la televisión, esto es la 2. No sé lo que es, pero es otra cosa. Hasta luego. Estamos en la 2, esto es San Cugat, seguimos en directo, y en el interregno, me gusta la palabra interregno para llamar a la publicidad, en el interregno le preguntaba a Chicho, ¿cómo seguimos? Entonces me ha hecho una sugerencia y digo, ¿por qué no? Así que, atención, realización, que me voy a poner en pie. No estaba previsto, esto no está previsto, no está previsto, yo me voy del estudio y él se queda solo, no. Me ha pedido que esto que vamos a hacer, no tengo luz, no tengo luz para hacerlo, y esto realmente es una barbaridad que estoy haciendo con los compañeros de iluminación, con Pera Pucurull y los demás compañeros, pero me pongo aquí al lado de los estudiantes. Déjame un poquito de silla. ¡Ay! Sí. Oye, qué a gusto están estas sillas. Claro, te envidio calurosamente. El calurosamente te lo llevaré, la envidia me la quedo. Señores, me ha dicho Chicho, si cualquier persona del público, me dice un objeto y que se note que no esté preparado. Señores del público, ¿les he dicho antes de empezar el programa que íbamos a hacer esto? No. ¿Son ustedes sinceros o como los demás? Entonces, bien. Pues me ha dicho, si alguien del público me dice un objeto cualquiera que yo tenga sobre la mesa o que se vea aquí, en un minuto le inventaré una historia con un final sorprendente o de suspense, que se diría en francés. Así que voy a elegir a cualquier señor. Dime. Detrás tuyo, ¿cuántas filas? Ah, hay tres. Dos. Dos. Una, dos. Señora, le ha tocado a usted. Señora, diga un objeto cualquiera que hay encima de la mesa. Que no sean las manos, que es demasiado evidente. Que no sean las manos. Cualquier objeto... Sí, La señora no tiene micrófono, pero yo la traduzco. Su nombre, señora, es Rosa, ¿y apellido? Rosa Gómez. Ha dicho el encendedor. Chicho, sí. Tienes un minuto de parte de Rosa Gómez, la señora que está entre el público, que ni sabía que hoy se iba a hacer famosa en todas las galaxias de la televisión. Tienes un minuto para hacer una historia sobre el encendedor. Sobre un encendedor. De lo que quieras. Y es que yo le había dicho a Pedro que lo único que hago bien es inventarme cosas y luego realizarlas o ponerlas en pie. Y tengo una gran facilidad que le debo a mis hijos. Cuando eran pequeños, me iba a decir, ¿qué queréis que os cuente? Entonces no querían los cuentos normales, me decían, esta noche una jirafa azul, ¿qué le pasa? Mañana un hipopótamo muy flaquito, ¿qué le pasa? Y yo me inventaba el cuento del elefante, del rinoceronte, o de la vaca, o del pescador. Y me di cuenta que era fácil inventar historias. Y quizá esas historias luego se podían convertir en guiones de televisión. Entonces, pongamos que a ti, ¿cómo es tu nombre? Rosa López. Rosa. ¿Rosa López? Gómez. Rosa Gómez. Rosa Gómez. Pues al salir de aquí hay una niña encantadora de 10 años y te dice, Rosa, tú te vuelves. Dice, ¿no me conoces? No. Dice, yo a ti sí. Yo a ti sí. Y no me caes bien. Pero no te preocupes, que no te voy a decir ninguna impertinencia. No sé si fumas o no, pero quiero regalarte este encendedor. ¿Tú fumas? Tú dices, no. Dices, bueno, pero nunca lo dejes. Siempre llévalo contigo. Cuando necesites algo, pruébalo y verás que enciende.
Si no enciende, eso que has pedido no se cumplirá. Entonces te dices, qué tontería, y te ha guardado el encendedor. Gracias, niña. Al volverse la niña te ha mirado de una manera extraña, ha sonreído de una manera extraña, que te ha dado cierto escalofrío. Has llegado a tu casa, dejas el encendedor, estás sola. Dice, a ver si es verdad. Venga, me gustaría ya estar desmaquillada y no enciende. Lo pruebas y falla. ¡Ah, qué tontería! Al otro día lo vuelves a ver. Dices, la lámpara maravillosa. Le vuelves a pedir algo, una joya, un peinado, un traje. Que alguien me haga un regalo, que mi marido vuelva con buena cara del trabajo. Lo enciendes y falla. Esa niña tenía algo mal. Y empiezas a odiar a esa niña porque te ha engañado. Porque nunca enciende. Y empiezas a pensar muy mal en esa niña. A querer vengarte de esa niña. Y entonces enciendes y el encendedor se enciende. Soplas y no se apaga. Ves que poco a poco te está quemando y lo sueltas. Y el encendedor sigue encendido, pero cada vez todo el gas se va escapando, se va transformando en una pequeña antorcha, prende tu falda y te conviertes en una pira. Y en la puerta de tu casa hay una niña que dice, a mí nunca me gustó esa señora. Hemos gustado. Has gustado, sí. Luis Peñafiel y tú habéis gustado, sí. Hemos gustado, sí. Yo no le garantizo, señora, que esto le ocurra o no le ocurra. Pero le deseo que al llegar a casa encuentre a su marido ardiente. Por lo menos... Y no ardiente, desde luego. Será una compensación. Es que a Chicho, entre las muchas cosas que le han pasado y que ha hecho, porque las cosas a veces no te pasan, provocas tú que te pasen, es que ha vivido una larga temporada en una isla, en un archipiélago de la Polinesia, donde en francés, idioma que maneja muy bien el idioma, lo otro no se lo preguntaremos. No es correcto. ¿Le contaban cómo era tu chicala? Me llamaban, porque era un atolón que se llama Manigi, mis hijos lo han conocido, con 35 personas y estuve allí varios meses. Entonces cada uno estaba encargado de algo en esa isla, 35. 35 muy cultos, porque se lo contaba a Pedro que es quizás donde Dios ha puesto el dedo. Estos niños de esa isla hacían sus primeros estudios en la isla con una maestra y luego el gobierno francés les pagaba ir a París y estudiar en la Sorbona y estudiar una carrera y luego se convencían de que donde mejor se vivía era en su isla. Dejaban el coche, dejaban las tonterías por las cuales vivimos casi con angustia por tenerlas y volvían a la sencillez, al pareo, al ukelele y a las canciones junto al mar, en una especie de muelle pequeñito que había. Todas las noches se reunían y cantaban cosas, y yo me sentía en la necesidad de pagarles, porque era gente tan delicada que en la cabaña que a mí me dieron, además gratis, para vivir, me enseñaron a la segunda noche cómo se apagaba el pueblo, o sea, el generador, porque vieron que yo leía esta tarde. Y como leía esta tarde y me levantaba más tarde que ellos, retiraron los gallos que había en el pequeño corral para que no me despertasen. Y entonces, ¿yo qué iba a hacer? ¿Qué les podía brindar? Y empecé a contarles historias por las noches, con un gran éxito, casi tanto como el que habéis aplaudido ahora. Y me llamaron, que es quizás el título que con mayor honor llevo, me llamaron Tusitala, que quiere decir el contador de historias, nombre que le habían dado antes ni más ni menos que a Stevenson. O sea, yo hoy en día soy un hombre que hace cosas en teatro y en televisión, pero sobre todo soy un Tusitala. Y esto se lo puede hacer cuando usted quiera, luego después del programa, y así una y otra vez. Si esto que se ha demostrado aquí en directo esta noche ha ocurrido en un minuto, imagínense lo que podrá haber ocurrido en meses
escribiendo una obra de teatro. Oye, has visto que ese dibujo, insisto, es de mi hijo Alejandro, y está muy bien. Una obra de teatro que la han ensayado mucho tiempo, que la hacen unos actores estupendos, que él la ha pensado durante muchos años, porque al final tampoco se dedica uno o dos meses a escribir. Es el resumen de 66 años de pensar. Sí. Y esto ocurre en el teatro español. Sí. Gustavo, lo estoy diciendo bien. Sí, en el teatro, y que está muy fresquito y precioso el teatro recién, como recién terminado, reestrenado. Hay un momento en que alguien en la obra dice, alguien, no diré quién, y no lo suscribe Ibáñez Serrador, salvo que ahora lo suscriba. Cuando dicen, es que no se nos puede dejar libres a los seres humanos sin ningún tipo de atadura, ni de convención, ni de nada. Y dice alguien en la obra, llevamos tanta porquería dentro que no se nos puede dejar sueltos. ¿Es así o es de la obra? Solo. Yo creo que es así. Que no somos tan conscientes de poder ir sueltos. Y además es otra cosa peor. Que dice otro personaje, un vagabundo, dice... que si el mundo está formado por ovejas que siguen las órdenes, no debe, y sobre todo que se agrupan cuando el lobo se acerca, no deberían existir lobos que matan, pero tampoco pastores que ordenan. Nosotros, y por supuesto me incluyo, somos bastante rebaño, hacemos bastante, mucho, de lo que nos dictan, nos señalan, nos sugieren, dándonos o no cuenta. Porque a veces ese anuncio de un detergente no le prestas atención, pero llega un momento que vas al supermercado y dicen, este, el Limpiol, que lava en profundidad, y lo compras. Y te anuncian que es una joya magnífica, que no cuesta nada, y llamas porque te han dicho que no cuesta nada, te mandan la joya, y luego resulta que sí cuesta mucho, luego resulta que te da vergüenza devolverla, y has picado. Pero no has picado tú, ha picado montones de gente, un gran rebaño. Todos, me incluyo por supuesto, formamos parte de rebaños. Y a los rebaños es fácil dejarles en manos de un pastor que les puede llevar, quizás no por el mejor camino real, ¿no? ¿Cómo se llama? La mejor cañada real, que es por donde van las ovejas. Qué osadía, ¿no? Y qué inconsciencia, y qué superchería la nuestra de estar diciendo desde el gran pastor, que es la televisión, estas cosas que dice Chicho al gran rebaño que somos todos. Porque hoy estamos él y yo aquí, pero mañana estaremos viendo la televisión. Y formamos parte del rebaño en la medida en que salimos y entramos del medio. Qué superchería y qué desfachatez y qué cara dura tenemos Chicho y yo de estar diciendo esto aquí en la televisión, donde él ha hecho algunos especiales que podemos recordar en estas imágenes. Elo, elo, por do viene, caballero a la jineta. Graves desperfectos en varios inmuebles de la ciudad. Tropas británicas acudieron al lugar. Suelte ese revólver. ¿Dónde está Carla? Si ella no está, quiero ver a Loma. No sé dónde está ninguna de las dos, pero... Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí, tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerras, de asesinatos, de raptos, de linchamiento. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Y dijeron que exagerabas. Bueno, siempre dice que se exagera cuando alguien va por delante del rebaño, aunque forme parte del rebaño también, ¿no? ¿Y ahora qué dicen? ¿Exageras? ¿Te quedaste corto? ¿No lo quieren ver? ¿Molesta? ¿Podrías hacer un especial así, con gusto y algarabía, de parte de los parrilleros?
Yo creo que sí, si hablamos profesionalmente. Si da dinero, sí, ¿no? No, porque puedes ir por otro camino. Dado que es un programa único, dicen, esto lo mandamos a Monte Carlo y vuelve a conquistar otra ninfa de oro. O sea que lo que cuenta es la ninfa. Lo que cuenta es disimular lo otro, con de vez en cuando hacer algo que cause honor, que dé gloria y que dé prestigio. Pongamos una flor en el cemento y le llamamos jardín. Muy bien. ¿Eh? ¿Te gustaría hacer otra vez esto? Sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. Estos, los muchos hijos que hemos tenido, tú con tus programas, yo con los míos, dirías, los quiero a todos, a los que no han sido buenos, a los que han sido más buenos, a los que no han sido comprendidos, como el televisor, como N23, como el trasplante, aquellos que dijeron, no, esto hay que pasarlo muy tarde, porque si no, no sé, ¿qué quieres decir, Chicho, con esto? Sí, los haría, los volvería a hacer, o por lo menos, volvería a hacer cosas como estas. Tengo ahí una pancartita que tiene Amador, el regidor, donde pone vídeo invitados urgente. Quiere decir que estamos consumiendo el tiempo antes que el puro. Por esta mesa, en la que está Chicho, esta temporada han pasado personas como estas que recordamos ahora mientras se prepara la orquesta y otras cosas. Dese usted la vuelta, que de perfil está usted guapísimo. Se lo digo, no lo dudo. Ahí está. Elo, por do viene. Ha habido bastantes rencores. Madrastra historia nos ha enseñado a odiar. Va siendo hora de que dejemos de odiar. Estamos a punto de dejar de odiar. Ya uno se exige muchas cosas de por sí, ¿no? No solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Un poco uno espera, pues, estar a la altura, ¿no? Todas esas cosas que son mini dictadores que llevamos dentro, ¿no? Quedar bien, la educación, cosas que adoro y que detesto al mismo tiempo, ¿no? A toda la gente que te admira y que te hace y que reconoce tu trabajo, hay que tenerle un tanteo especial. Me gusta mantener a mi lado gente inteligente. Mis amigos, mi gente con quien compartir. Yo quiero siempre aprender. Yo creo que es muy importante rodearte de buena energía, de buenos libros, de gente que te transmita y que puedas crecer cada día, ¿no? El dinero, que efectivamente se está convirtiendo en una dictadura en el mundo entero, el dinero elabora un muro, construye un muro delante de los que poseen de verdad el dinero, y ahí no entran los que no se pertenezcan a ese clan muy poderoso. Yo estoy un poco cansada de la televisión basura, como muchos de los espectadores, porque es un momento tremendo de la información que nos están metiendo por televisión. Si no tienes voluntad, por mucha inteligencia que tengas, no sirve para nada. Hay que tener voluntad y ganas, y ganas de hacer las cosas. Y pensar siempre que lo que hace el de enfrente lo puedes hacer tú. Lo único que he soñado fervientemente cuando era pequeño, era llegar algún día a ser jugador del Barça. Entonces, de pequeño, poder soñar esto y conseguirlo, casi es un sueño, ¿no? A partir de ahí, todo demás, la vida me ha sonreído, me ha venido bien, pero ya nunca he tenido esta obsesión, digamos, como tenía para ser jugador de fútbol. Muchas veces me dicen, ¿no te sientes una mujer objeto cuando sales ahí? ¿Por qué? Porque tú me miras así, yo tengo que ver cómo me miran. Siempre que veo una cámara, nunca veo un aparato técnico. Siempre estoy viendo detrás a alguien, y cuando hacía el programa me gustaba mucho mirar, porque tenía siempre la sensación de que estaba mirando a la gente, y de que estaba estableciendo contacto directo. Yo lo necesito, yo cuando hablo con las personas siempre miro a los ojos, soy incapaz de estar hablando con alguien y mirarle la chaqueta, no puedo, ¿no? Los años no solo sirven para envejecer, también sirven para comprender un poco a los demás, para integrarte más con la gente, para disculpar cosas que de joven no disculpabas. El tener años es bonito. Creo que esta noche, como he dicho hace un momento, hemos intentado una vez más dar esperanza a personas que de verdad la necesitan. Recuerdos de este mosaico de pensamientos, sentimientos, opiniones, ideas, palabras, a veces dudadas, a veces encontradas, a veces torpes, las tenemos todos, de lo que ha ocurrido esta temporada. No serán torpes las semblanzas que espero que hagan de Chicho Ibáñez Herrador cuando ya nos encaminamos a casi el final del programa, pero quedan un par de cosas. Yo quiero pedir perdón. ¿Por qué?
Y quiero justificarme y justificar mi timidez, que seguro van a decir este de tímido no tiene nada. Al final se desnuda, ¿eh? Hoy, lo digo, sí. Se... Quiero pedirle perdón a una persona de la cual oí una entrevista por radio. Estaba como presidente mi querido y admirado Adolfo Suárez. La oí en Mallorca un verano y estuve a punto de llamar a esa persona que era entrevistada, que hablaba sobre música clásica, para felicitarla. Pero me dio pudor hacerlo. La otra noche, en el programa de Pedro, me ocurrió lo mismo. Digo, le voy a llamar para felicitarlo por su inteligencia. Yo la inteligencia me molesta tener dos manos, porque me gustaría tener, como la diosa Siva, muchas más para ovacionar, que es un superlativo de aplaudir. Estoy hablando de Alfonso Guerra. Don Alfonso, enhorabuena, es usted muy inteligente. ¿Y cómo es, señor Ibáñez Herrador, según las semblanzas que habéis escrito este rato, Mireia Vilalta? Este amante del género fantástico es considerado maestro de maestros en todos aquellos campos en los que ha trabajado y es de destacar cómo ha conseguido el éxito sin tener que caer en la vulgaridad. Xavier Saperas, tu turno. Autor, productor y director cinematográfico, aventurero intrépido donde los haya y considerado como el mago crítico de la televisión, Narciso Ibáñez Serrador, Chicho para todos, ha marcado un hito en el panorama audiovisual español. Guiomar Pau, su turno. Es uno de los padres de la televisión en España, pero además de ser un realizador de algunos programas con mucho éxito, Chicho también ha triunfado en el teatro y en el cine. Lo llevan a sangre. Desde pequeño, su madre, mujer a quien admira, le formó para llegar donde está. Y le deseó mucha suerte en la vida. Seguro que la ha tenido. Bueno, pues en la fila posterior a la vuestra está José Ignacio Solano, que justamente en el programa que hicimos con Alfonso Guerra se ganó el derecho a estar hoy. José Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Chicho te escucha. Usted dirigió la película ¿Quién puede matar a un niño? En 1976. ¿Y cree que el sistema educativo actual y el funcionamiento de nuestra sociedad está matando a los niños como persona y los está convirtiendo en los monstruos de su película? Y si ¿en es los así, monstruos? Ah, perdón. No, y si es así, ¿qué se puede hacer? Mira, se puede, ante todo, yo creo que los monstruos son feos de rostro, son feos de manos, son... los cuerpos son extraños, te repugnan. Pero a mí, de los monstruos, lo que más me asusta es que casi todos, salvo el conde Drácula, son incultos. Yo no sé lo que va a hacer con esa violencia que vomitan los televisores. Me dicen, no, hombre, pero no exageres, un niño por ver violencia en televisión no va a coger un cuchillo y va a matar a la abuela. No, pero un niño cuando ve un muerto, ha visto tantos en la tele, cuando ve un muerto por la carretera, no le parece una cosa espantosa. Cuando ve una pelea, hasta mira, me gustaría estar allí. Cuidado que estamos deformando. Cuidado que lo que debe dar la televisión es algo más tranquilo, que no les haga decir tantos tacos, que no les acostumbre a la violencia. Acostumbrarse a la violencia es acostumbrar a no amar al prójimo, a ayudar al herido y no a meterle un cuchillo. Tengo mucho miedo a dónde puede llegar estos niños de 10, 11, 12 años que ven en los libros una prolongación del colegio. Creo que hay que enseñarles, aficionarles a leer de una manera serena, tranquila, divertida. Si no se divierte, no se puede enseñar. Hubiera hecho una pregunta parecida yo, José Ignacio. Chicho, una de las canciones que te gustan, entre las muchísimas que te gustan, y sabes de música muchísimo, y te apasiona el arte y la sensibilidad, nos la has pedido, se llama Laura, pertenece a una película, creo que protagonizada por Dana Andrews, ¿no? Entre sí. Otros. Y hemos hecho una versión para ti. Luego veremos otra canción más, pero esta es una versión que ha hecho el maestro Olaf Sabaté con Miquel Izquierdo, Mario Rossi, Enric Tellería
y la canta Monet. Laura o Lora, dilo como quieras, porque hemos elegido la letra en inglés. Monet, Lora, para Chicho Ibáñez Serrador. Maravillosamente bien, y ay, por Dios, el bandoneón le daba un el señor Tellería. Toque especial, caballero Tellería. Hija, lo has cantado maravillosamente bien. Soy un romántico, no se lo digas a nadie, enfermizo. No, eres un romántico y no hablas, y eres tímido y no sabes qué decir. No, soy un romántico, soy. Y no tienes barba, y eres alto y rubio, y tienes cinco brazos. Nos vamos a ir dentro de un momentito. Yo voy a pedirle luego a Chicho que despida este programa. No crean ustedes que lo que voy a decir lo digo por la grosería de hablar de dos cosas que en la vida nunca se deben hablar: de dinero y de edad, entre otras muchas. El programa que están viendo ustedes esta noche, lo decía al principio y lo reitero ahora,
se hace con una cantidad de dinero. Como decía al principio, no hace demasiados días, un canal de televisión le pagó 16 millones de pesetas a Carmina Ordóñez, contra la que no tengo nada, al contrario. Con ese dinero se hacen tres programas completos de este que están viendo ustedes, en el terreno artístico. Reflexionen. Chicho, quiero obsequiarte y obsequiar a la audiencia con la repetición de uno de los momentos más especiales que han ocurrido esta temporada en La Noche Abierta, y es la interpretación de una bellísima canción, Alfonsina y el mar, que hace dos semanas interpretaron José Carreras y Pasión Vega, que se acababan de conocer esa tarde, que nunca habían ensayado, y que hicieron una creación de la que hablaron los medios de comunicación, y en el resumen de la temporada no quiero que falte. Alfonsina y el mar, José Carreras, Pasión Vega. Luego nos despedimos. Grábenla, grábenla. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a caer pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y
Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está. Allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de pues esto ha sido casi todo, señores. Ya decía al principio que hay cosas que no se pueden comprar y, como dijo alguien más importante, solo el necio confunde el valor con el precio. Chicho, gracias por habernos acompañado en el final de la temporada. Por favor. Y yo no diré nada, no sé si estaremos aquí la temporada que viene. Es probable, utilizo probable sabiendo la diferencia entre probable y posible. Su turno, ya que te tomaste la pastilla, úsala y di las últimas palabras, pero estamos fuera de tiempo y sabes que continuidad y Juan Menor... Pues muy rápido. No sé por qué estaba pensando, me venían ideas, sobre todo porque a los que hacemos esto de la televisión, un último programa es algo muy importante. De repente me vino como en un flash mi hija, a la cual dejé un otoño en un colegio en las afueras de Manchester. Me volví y por el retrovisor vi su pequeñísima figura con un abrigo, como con frío, yendo entre las hojas del otoño y aquellos árboles verdes. Siempre me queda aquí esta imagen. Y tuve fuerzas porque dije, no importa, es por su bien. Volveré a verla. Tú dejas aquí, tú no tienes hijos, pero tus principales hijos son tus programas. Y aquí dejas cosas muy importantes. Por favor, vuelve a por ellas. Sí, papá. Pasen un buen verano. Pásenlo bien. Hasta pronto, hasta siempre o hasta quién sabe. Gracias, Chicho. Gracias al equipo de Televisión Española y al público. Hasta luego.